Y ahora nos dirigimos, mire, bienvenidos al Mahahual. Vamos para la playa por primera vez. Aquí sí, por primera vez, Tito el Guanaco y la Dina Blog 503, por primera vez en el Mahahual. Justamente, ¿saben por qué yo vengo a esta playa? Porque siempre veo TikTok y veo a Allison vendiendo a minutas y mangos. Los hace que Ah, tipo una entonces flor. vos venís específicamente por Allison, la TikTokera. Bueno, y para que vean la playa todos los suscriptores también aquí, Ahí o sea, pero está. bueno, siempre he querido visitar esta playa en sí, porque se me hace muy famosa y hay muchos videos aquí que los he visto a la misma vez. Sí. Así es que Okay, espero que súper. les gusten y Y vámonos a ver si así. encontramos a la ¿Le muchacha. puedo dar un grito? Así es que espero que tengamos la misma suerte para venir y encontremos la muchacha y disfrutar esa rica minuta, esos mangos que ella pues Prepara. prepara. Pero No, no veo donde digan no, un parqueo. no veo nada yo Más que también, así es que. la playa es larga y no sabemos en qué No área sé. está Allison. Sí. Pregúntale al señor Ángel, tal vez le va a contestar dónde está. Ahorita le pregunto. Pregúntale. Vaya, así es que aquí vamos adentrándonos buscando parqueo. Vamos a buscar parqueo. Mire cómo lo atienden amablemente. Y vaya a comer. Dicen, venga a comer. Le dicen, ya vamos a ir. Es que estamos en la hora de la comida. Pero vamos a ir. Ay, andan los músicos también. Sí, Mira. así es que andamos, sí. Andan el violín y el. ¿Cómo Y la llamarás? tumba. Y la tumba. Ah, bueno, Mira, pues ahí la tienen el enfrente. tumbero. Vaya. Así que vámonos. Vamos a ver. Vamos a parquear el carrito y los miramos más ratito. Y llegamos, señores, llegamos a la playa El Mahahual, esperando que este día podamos encontrar a las muchachas, porque en realidad es un día de semana. Vamos a ver si las encontramos. Vaya, miren, entonces venimos aquí a la playa El Mahahual, pero como es un día de semana, está, digamos, prácticamente todos las personas de aquí de la playa nos han dicho que las muchachas, vaya, les vamos a dar esta información. Que Allison, ella se encuentra solo sábado y domingo, es que sí o sí la va a encontrar, y los días más ocupados, fíjate, Sí. los días más trabajarlos aquí al Mahahual, pero no la encontramos. Ya nos dijeron que no, que los días Tal de vez va a la semana no escuela y está. no va a encontrar. Sí, ¿Quién? media, pero de eso ha de No he ser. preguntado bien, bien, pues Ella va a vaya. la escuela Así es seguro. que por eso no la encontramos, ya que yo ya había venido antes a El Salvador y siempre decía, oh, me gustaría ir a comerme una minuta de las que ella hace o un mango. Y no pude ir la vez pasada que vine y ahora tuve la oportunidad de venir con todos ustedes y entonces por eso estamos aquí. Pero pues no traje tanta suerte, así es que ella no está No es. acá. Vamos a Vamos a regresar. regresar. Este Ajá, sábado, la ¿no? podemos dejar para la próxima, No, regresar este y a sábado ver venimos. a la playa El Mahahual, aquí donde se encuentra. Pero para darle a ustedes la información correcta, si quiere venir a ver a una TikToker de todas ellas, entonces venga sábado y domingo, ahí se encuentra. Porque aquí no solo Allison, ¿verdad? Hay varias más. Así es de que a otra ruta, vamos a ir a ver otra ruta, porque aquí veníamos específicamente, veníamos por Allison. Así es, Y así. está Stephanie también, ¿verdad? Y varias más, pero no está ninguna de las dos, ninguna de las dos. Así que nos vamos porque, bueno, si usted hay un deben a Tito el Guanaco tiene muchos TikTokers salvadoreños que son amigos de él. Entonces él dijo, en esta ocasión yo los voy a ir a visitar. Como por ejemplo, más allá, unos días más allá, va a haber a otro TikToker muy famoso también, que es amigo de él. Y tienen una bonita amistad, igual como con Allison. Entonces por eso la quería venir a saludar. Pero lastimosamente, no, de Allison no tiene el número. No le puedo decir, mire, voy a ir a tal día y nada. Del otro TikToker sí tiene el número él. Y ese sí ya está conectado con él y le dice, tal día lo voy a ir a ver. Y yo sé que usted va a decir, ah, ¿cuál será el otro TikToker? Que vive aquí en Ahuachapán, pero ahorita andamos en La Libertad, aquí en la playa del Mahahual. Pero Tito el Guanaco, ahí donde lo ve, tiene amistades de TikToker también, Ya te tiene amistades. venido, Tito. Así es que, ahí está. Así es que entonces nosotros nos vamos a ir para hacia otro lugar a ver qué miramos, mi gente Es chula. que después ustedes se van a dar cuenta quiénes son esos TikTokers que también Son tus vamos a ir a amistades. visitar. Y sí, platicamos, de verdad tenemos muy bonita amistad, que los comunicamos ahí, los mensajeamos y todo eso. Y son muy,
muy amable y muy buenas personas. Ajá. Y es que por eso creo que lo sigo. Sí, exacto, porque la Tito el Guanaco con la niña Allison tienen muy bonita amistad. Lo único que, pues, solo en TikTok y bla, 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 y así va en las redes sociales, pero no tiene el número de ella. Y dijo, voy a ir a sorprenderla, voy a llegar ahí a la playa El Mahahual, y lo trajimos igual, de igual manera, pero no lo trajimos. No lo trajimos, no la encontramos. Ya lo tenemos conectado. Ya lo tenemos conectado. Entonces, sí. Él sí, lo van a ver en un videito. Ya van a ver quién es el otro TikToker, pero no, este día. Otro día va a ver, bueno, usted quién es. Lo íbamos a ver ahora. Exacto. Lo íbamos a ver ahora, pero cuando veníamos para acá me comuniqué con él y entonces estábamos hablando, porque en realidad, o sea, y él iba a tener algo que nosotros queremos, pero él me dijo, dice, ahora no tengo, así es que por eso. Pero yo le dije, no se preocupe, yo voy a regresar otro día para, o sea, conocerlo en persona en realidad. Uh-huh. Y pues, y agarrar todo. Sí, sí, exacto, porque él vende algo que yo tampoco le he probado lo que él vende, entonces veníamos todos emocionados que veníamos a probarle lo que él vende. Pero bueno, en el camino le dice Tito el Guanaco, le hace la llamadita y le dice, mire, y tiene tanto y tanto. Y le dijo él, no, mire, se me ha terminado, pero ya quedaron en conecte de que en, bueno, un día de estos se van a ver, pues. Va a ir Tito el Guanaco a verlo, así como con Allison, ¿verdad? Pero con Allison específicamente no tenía un número de teléfono para comunicarle. Solo quería caerle de sorpresa porque ellos son amigos por el TikTok. Por el TikTok, ya ahí son amistades entre ellos. Así es que no los pudimos ver. Así es que, bueno, Allison, si mira este video, decirle que le mandamos saludos y si tenemos la oportunidad, vamos a volver a regresar al Mahahual solo por usted. Así es. Así es. Así que lo miramos más adelantito. Bueno. Y mira, rumbo, todito está a derecha. Todito es playa, todo es playa. Y vamos para allá, para más lugares. Por eso, en las orillas de las calles, solo le ofrecen cosas para nadar. Porque playa San Blas, mira. Vaya, San Blas, Comasagua. Ah, Comasagua, ya lo he oído mencionar yo. Entonces nos dirigimos allá hacia otro lugar y nos miramos más ratito. ¿Agua de coco? Coquitos, por favor, con sus aguas. Minutas, sodas, jugos. Ah, tía Morena quiere minutos, cocos. ¿Y hay mango? Mango hay, en hay, flor. Ella quiere coca. ¿Y hay mango, tía? ¿Y la tía Morena? Sí, sí, lo no, pelan, sí, se lo pelan, ¿verdad? Mango. Sí, el mango es el mango. El mango, el no, coco. El coco, el coco. Ah, el coco, sí, tenemos. También lo pelan. Ay, qué duro está ese. Sí, tenemos un poquito de tiempo. Ese tenemos más tierno, tenemos duro, así como usted puede ver ahorita. ¿Tierno no quiere ella? Tierno. Tierno. No, no tan tierno. Un mediano, pues. Un mediano. ¿Quiere, sería cuántos? ¿Semana? Ajá. Yo quiero un duro. ¿Usted quiere un coco duro? Uh-huh. Y usted, ajá. Ajá, como ese que tiene en la bolsa el muchacho, ese, como ese, así, ajá, ajá. Más o menos como ese. Vaya, yo ya, usted un mediano de. Vaya, aquí está el coco de la tía. Y aquí estoy yo, miren, con mi coquito, y a mí me gustan los cocos duros, no me gustan los cocos aguados. A mí me da. Ah, y aquí tenemos, miren. ¿Quieres agua, Alejo? Y miren la calor, ¿cómo anda Tito el Guanaco aquí? Con esta calor. Porque está, es que sí, está caliente. Está calentito. Claro, pero me voy a refrescar con este rico coco. ¿Quieres coco duro, le gusta? Sí. Me da risa que me gustan cocos duros. Sí. Paciente, dice. ¿Qué decís vos? Que con este coco se me va a pasar la calor. Sí, se pasa. Bebételo. ¿Usted no va a querer agua de coco? Mm. ¿Ya? Ya di, ya tiene la tía estar aquí, no voy a probar el coco. No, no, no. Un coquito así, decía yo, para estar chupando. Ahí lo tiene. Y aquí miran los cocos como los enraciman, y ahí están los mangos. Y aquí están los ingredientes, mire, salsa negra, salsa roja y tajín. Ajá. Ah, le falta sal y chile, bye. Y ahí está el flor en mango. El flor en mango, y yo como hablo. ¿Flor en mango? Flor en mango, este es el mango en flor. Ay, no. Pero, ay, qué trastornado, pero me entienden. Ay, hacen minutos, mira, también, mira, hacen minutos. Mira, enfócate, mira, la tía Morena pidió este coco, no le digas, para ella, y me lo trajo, sí, ajá. Pero me lo voy a tomar todo y ya después... No le hagamos bulla, sí, callate. Ay, qué malos van a decir. Mira, mira, ya ve ella. ¿Viste el coco?
Niña, el coco. Hay minuta. Hay minuta. Mira, yo te dije, ahora se quedó sin nada, mira, ya no tiene agua. Ah. No, esa es la verdad. Ese coco lo agarré para mí, pero cuando viene, lleva mucha agua. Es que es un grande. Sí, mucha agua. Y dije, no, él que se lo tome y ya. Yo le agarré una bolita. Y yo también quiero otra bolita con coco. Me lo van a pelar, creo. Ah, ¿eh? Se lo pelan. Ay, ve. Diga el coco. Y el churute, le digo yo. No encontramos a la Allison, pero encontramos coco y encontramos el mango de flor. Pero lo queríamos de parte de ella, ¿verdad? Pero en otra vez, ¿será? Sí, pero lo bueno es que ya estamos disfrutando estos ricos y deliciosos cocos. Ajá, aquí en La Libertad. Uh-huh. Oye, mi primera vez. El agua dice, no se lo terminó. Está bien, así déjalo. Mi primera vez que yo ando en La Libertad. Nunca en mi vida había cruzado por acá. Ah, no, hombre. Pero está muy bonito. Estoy con muchas ganas de regresar. Ajá. Sí. ¿Y ese boladito que tiene la tía, las de la cabeza, ya los ha probado? ¿Cuál es? No sé ni qué. Ni yo. Ni sé cómo se llama. No, Mauri, ¿cómo se llama el volado que está las de la cabeza de la tía? Nunca lo han aprobado, no lo conocen. Empiñada. ¿Cómo va? Sombrero, dice Odil que son. Son buenas, pruébela. Voladores, no son platillos voladores. Vaya, pruébela y dale a probar la tía. No sé qué me las faltan. Le van a dar a probar. Empiñada. Nada más eso me va a dar, don Mario. A ver si la mano. Un tuco. La verdad, soy salvadoreño y a mucha honra, pero no sabía qué es esto. No, es que ya por el lado de nosotros no existe esto. Pero esto empiñada. Está bueno, es bueno. Sí, la verdad no sabía qué es esto. Como un bebé, agarrar la bolsa toda. Bye. Está bueno. No, yo tengo coco. Así que con este videito lo vamos a ir despidiendo de aquí. Cuídense, saluditos y bendiciones. Muchas gracias por el apoyo que le dan al canal. ¿Usted va a comer el coco puro? ¿Usted va a comer el blandito? Bye. ¿Y usted cuál pidió? Yo quiero otro del dedo. ¿Duro quiere entonces? ¿Cómo duro quiere usted? Sí, pero yo no quiero agua. Sí, solo seco, déselo, solo la carne. Que sea duro, pero ya sin agua. Vaya, vaya, saluditos. Nos miramos aquí por primera vez la tía Morena y Tito el Guanaco en La Libertad. Probando el empiñado. Sí. Vaya. Queríamos que lo bendiga y gracias por todo. Saluditos. Bye, bye. Adiós. Adiós.